It should be mandatory at the beach, but despite this, a 50% of Spanish people do not use sunscreen. Yo la verdad que no me echo crema, me meto debajo de la sombrilla, me confío. Es grasienta y se pega la arena y como que no es cómodo para estar en la playa y disfrutar. Casi siempre se me olvida. Nunca me la traigo. Distracción isn't an excuse anymore, at least at this beach in Marbella, Málaga, where Fernando is making known his new business venture, consisting on taking care of a cashewner's skin to avoid dangerous sunburn. Intentamos crear una nueva cultura de turismo responsable, con respecto a nuestros visitantes, para darles una buena calidad de bronceado, ¿no? Y así mejorar la experiencia vacacional. This spray designed por by him. Permite aplicar diferentes tipos de sunscreen dependiendo de los necesidades del cliente. Es muy cómodo porque siempre cuando te lo juntas, que si la arena, que si coges la arena, que si... y esto viene muy bien. Para los niños tenemos unas bolsitas de 30 mililitros especialmente preparadas para las dimensiones de los peques y esta es una alta protección 30. People under 18 are the most vulnerable to sun una quemadura solar a edades tempranas de la vida antes de los 18 años duplica el riesgo de desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta. Sin embargo, este es el grupo de población que más se nos quema y especialmente los adolescentes. This is the fifth summer that the Costa del Sol Hospital organizes a campaign to raise awareness about the importance of using sunscreen. Fernando's plan is to start de lifeguards network through the Andalusian coast. is receiving support for the consolidation of his project at Andalucía Lab Touristic Innovation Center. Posicionamiento en Internet y también de, de recoger eh, los comentarios de los usuarios, ¿no? Donde se puede crear una red social también alrededor del cuidado de la piel. And remember, the skin has memory too, so you better protect it to convert your holidays in a lovely memory.